Nuevos amigos, rivales y un mundo nuevo por conocer. Es viernes, hay capítulo de Beyblade X y vamos a resumir y penalizarlo. Comenzamos con una potente batalla. Grand Sword toma los dientes del estadio, aumenta su velocidad e invoca a su bestia. ¡Poderoso Extreme Dash y termina la batalla! Y con este Extreme Finish, Ryugukron y el equipo Pendragon se coronan como campeones en la X Tower, el lugar donde se encuentran los players más fuertes. Al fin llegamos a X City. Aquí nos volveremos profesionales y conquistaremos la X Tower. Pero antes de volvernos pros, parece que debemos calificar batallando en la Arena Amateur. Bienvenidos a la Arena Amateur, el lugar donde nacen los nuevos profesionales. Hoy tendremos grandes batallas. En la esquina azul tenemos a los Albatros Hawk. Su primer blader será Bir Kasami. Y en la esquina roja... Esperen, equipo Phalanx, nosotros nos enfrentaremos a estos mocosos. Espera, ¿no se supone que esos son profesionales? El nivel de los nuevos bladers es lamentable. No podemos permitir que basura así llegue a la X-Tower. Nosotros seleccionaremos a quienes sean dignos. ¡No tienes derecho a tratar así a los novatos! Si te gano, me convertiré en pro. ¡Hagámoslo, compañero! Comienza la batalla y Skyhawk se lanza al ataque, pero recibe una contra y sale del estadio. Final por salida. Stone Montblanc gana y Shumiya Takumi es el ganador. No eres más que basura. Yo he entrenado por 10 años para tener este nivel. Toma el Bey de Birth y lo destroza justo frente a sus ojos. No deberían tocar un Beyblade jamás en su vida. Salto espacio-temporal. ¿Qué? ¿Quieren deshacer el equipo? Después de esto nos ha quedado claro. Nunca podremos convertirnos en pros. Pero prometimos llegar a la cima juntos. Acéptalo, Bird. No tienes talento para el Beyblade. Todo estaba mejor antes. Jugar al Beyblade era divertido. Pero ahora... ¡Hola! ¡Oh! ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Bird Kasami, ¿qué es lo que quieres? Tus compañeros te abandonaron, ¿verdad? ¿Pero por qué lo dices así? Para competir normalmente hacen falta un equipo de tres. Así que me gustaría reemplazar a tus compañeros. Ese Bey... ¡Es el Grand Sword de Ryugukron! ¿Cómo es que lo tienes? ¿Este Bey es mío? Ah, sí, seguramente es tuyo. ¡No te creo! ¡Seguro es un Flame o alguna de esas marcas feas! Bueno, la realidad es que necesitas un equipo para volverte pro. Y volvemos a la Arena Amateur. Nuestros chicos necesitan encontrar un equipo para batallar. Oye, aún no me has dicho tu nombre. Puedes llamarme Kamen X. ¿Qué clase de nombre es ese? Bueno, da igual. Lo importante ahora es que ni siquiera tengo un Bey. ¿Qué? ¿Por qué? Mientras tanto, los Phalanx siguen arruinando la vida de la gente. ¡Oye, quiero batallar contigo! ¡Pero qué estás haciendo! Parece que sería una batalla divertida, ¿no? Espera. Eres el debilucho que destrocé hace rato. ¿Qué parte de nunca tocar un Bey es la que no entendiste? ¿Pero qué tiene que ver ser débil o no con jugar al Bey? Aunque no tengas talento, puedes divertirte. Eso no tiene sentido. Si no entiendes los principios del Beyblade, deberías renunciar. ¿Eso no haría que tú renuncies ahora mismo? Muy bien, payaso. Tienes una batalla. Te demostraremos el verdadero nivel de los profesionales. Bienvenidos sean a una nueva batalla entre pros contra amateurs. En un lado tenemos al equipo Phalanx y en el otro a... ¿Cómo se llaman? Seremos el equipo Persona. El primer blader del equipo Phalanx será... Kenry Sayo. Y en el equipo Persona, Kamen X. Bird, mira atentamente. Apenas lanzaron y en un parpadeo, Kamen X es el ganador. El equipo Persona se pone a la delantera. Te descuidaste. Dame tu Bey. Y lo destroza por completo. Ya puedes darte por vencido en lo de ser un pro. Mira, Bird, está tan loco que se lo hace a sus compañeros también. Nos preparamos para la segunda ronda y esta vez es Ishumiya Takumi el que da un paso adelante. Comienza la batalla y Stone Montblanc se hace con el centro, pero es impactado a toda velocidad. Un Bey de ataque nunca le ganará a mi defensa. He entrenado por 10 años para mantener el nivel de los profesionales. He puesto todo el trabajo de mi vida en esto. ¡No me ganarás! Es cierto. El mundo de los profesionales es sangre, sudor y lágrimas. No tenemos posibilidad. ¿Trabajo? Nunca he pensado en el Beyblade como un trabajo. ¿Cuándo dejé de ver el Beyblade como algo divertido?
Amaba lanzar mi Bey y verlo a toda velocidad, escucharlo chocar contra los rivales. ¡El Beyblade es realmente divertido! Tras una serie de impactos, Transworld pierde su balance. Esto era lo que estaba esperando. Se aferra a los dientes del estadio y acelera vertiginosamente. Así que este era su plan todo el tiempo. ¡Extreme Dash! Y con un poderoso impacto, lo saca del estadio. Los ganadores de esta batalla de exhibición son los miembros del equipo Persona. Mientras tanto, una chica que observaba desde la multitud se retira discretamente. Salto espacio-temporal. Creo que ya sé quién eres en realidad. Para vencer un pro, hace falta otro pro. Además, ese Bey parece ser el auténtico Transworld, no una imitación. Por eso, ¡debes ser Ryugu Chrome! Pues no. ¿Qué? ¿En serio creíste que era Ryugu Chrome? Lo siento. Ay, pero lo decías tan en serio. Pero entonces eres... Corosu X. Ah, ¿me conoces? Claro, eres el compañero de Ryugu Chrome. Así es. Entonces, ¿por qué no estás con el equipo campeón? Porque quiero vencerlo. Y con esta imagen, termina el episodio. Estaba esperando con muchas ansias que empezara nuevamente el anime. Y me encantó. Los personajes conservan muy bien su personalidad del manga. Y las escenas están muy bien adaptadas. Es prácticamente una calca exacta. Pero claro, eso también trae algunos problemas. El ritmo de un capítulo de anime y del de un capítulo de manga no puede ser el mismo, porque son medios completamente diferentes. A mi parecer, el momento en el que el equipo abandona a Bird y cuando le destrozan su Bey tiene cero impacto. Justamente porque tenemos cero construcción previa. En el manga puede funcionar, pero aquí no. También tiene algunos problemas de compositing. En algunos frames parece como si hubieran puesto los Beys en las manos con paint. Pero son algunos detalles que se pueden corregir con el paso del tiempo. Aunque eso sí, este primer episodio es tu carta de presentación al mundo. Entonces debería estar cuidado al máximo. En el siguiente episodio veremos la batalla contra Multi, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Muchas gracias por acompañarme en el inicio de este viaje que será Beyblade X. Nos vemos la siguiente semana, yo soy Alex Castillo. Y les recuerdo que siempre sean luz, sean muy felices, coman frutas y verduras. Y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y Lady Trip con LBL.